Fíjate, si hay hielos, ¿Si hay hielos? ¿Ya trajeron? Ah, pues mira, si se te hizo de papá. ¿Lo quieres de sabor o lo quieres normal? ¿De qué me quieres hablar? De que estoy embarazada. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo que voy a ser pendejo? ¿Qué vamos a hacer? No, ese hijo no es mío. ¡Qué padre! ¡Quédate! ¿Conociéndote, Paola? No, yo te amo. Sí, sí. Tenemos que hacerte un estudio ahorita mismo. ¡Vamos para allá! Sí, vamos. Amiga, ojalá el doctor te diga que todo está bien. Necesitamos hacerte una prueba de ADN. Tienes que comprobarle a Ismael que es su hijo. Se le está en el carro. Sí, sí, sí. Paola, no sabes. Conociéndote como eres, tú no sabes si es de él, ¿ok? A ver, sí, tú tienes sentimiento de que es de él. ¿Qué piensas hacer? ¿Has pensado en abortar? No, jamás, lo voy a tener. Paola, ¿cuántos años tienes? O sea, necesitas todavía, tienes una vida por delante, necesitas pensar muy bien las cosas. Yo que tú abortaba al bebé, es una chavita. No, no lo voy a hacer. Y tienes que hablar con tu mamá, tienes que hablar con tu mamá, Paola. ¿Has pensado en decirle las cosas? Sí, lo voy a decir. Ok, bueno, a ver qué te dice el doctor. Sí. Perfecto, soy el ángel de su conciencia. Muchas gracias. Bonito día, hasta luego.
Es sobre educación sexual, hija. ¿Y esto qué es? Es cuando nos baja a nosotras las mujeres. ¿Y esto? Es lo que usamos. ¿Estas qué son? Son las partes del cuerpo de los hombres. Sí, te doy este libro porque no quiero cometer los mismos errores que mi madre cometió conmigo. Ay, gracias, Marcelina. Te quiero. Yo también.